Nosotros somos uno de los principales productores mundiales de ácido fluorhídrico. Entonces, queremos utilizar el ácido fluorhídrico para hacer nanopartículas floradas de compuestos de flúor. Esas nanopartículas tienen muchos beneficios. Incrementas la resistencia a la compresión, la fuerza. En lugar de usar una cantidad mayor grande del PVC, por decir algo, la idea de nosotros es introducirlo en el PVC y va a tener la misma resistencia con las nanopartículas. Vamos a ahorrar materia prima y dos, vamos a tener un efecto antibacterial. El agua que sea pasada a través de tuberías que tengan flúor, ¿verdad? Van a matar a las bacterias. Se va a incrementar la pureza del agua. Lo que se hizo fue hacerla reaccionar con diferentes sales y fue muy exitoso porque realmente se logró el objetivo. Fue $1,000,000 por parte de 50% lo dio Conacyt y 50% la empresa. O sea, el proyecto en sí fue de $2,000,000. Con los fondos mixtos lo único que se hizo pues fue la vinculación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el Instituto de Metalurgia, con el personal que tiene especialización en la materia. Entonces recurres a la vinculación con la finalidad. Es una, que se tiene la tecnología, el conocimiento, las personas, la asesoría, y dos, se tienen los equipos que se requieren. De esa manera nosotros logramos el proyecto. Sí se puede uno ir equipando a partir de estos programas del gobierno. Normalmente en estos proyectos de vinculación hay muchachos que están haciendo su maestría, su licenciatura. Entonces a partir de esos proyectos pues metemos a los muchachos a trabajar con nosotros y ellos pueden titularse, y para nosotros como usuarios ya les seguimos, ya tenemos un conocimiento básico y podemos ir viendo caminos en donde podemos nosotros utilizarla. Entonces de esa manera nosotros vamos a incidir en la sociedad. Empezamos de una mina de un mineral de la florita, y del mineral de la florita pues se ha logrado obtener pues un sinnúmero de productos, ¿verdad?, que van desde fundentes para la industria del cemento, de la industria metalúrgica, pastas dentales, hasta los combustibles para los transbordadores. Estamos aplicando lo que se llama simbiosis industrial. A partir de un desecho, de un subproducto, estamos generando nuevos productos. Estamos desarrollando tecnología para hacer portero, yeso de construcción, fillers para el PVC, fillers para el papel, fertilizantes, mejoradores de suelos a partir de ese subproducto para que no tengamos contaminación y nuestras empresas sean 100% sustentables, que cubran el aspecto ecológico, no la parte rentable y la parte social.